sabemos nada. Cruzamos por Arizona, hemos caminado tanto. Venimos desde muy lejos y fuimos dejando en el camino todo lo que traíamos. La verdad es que ya no podemos más. ¿Por qué lloras? ¡No hay nada! Más adelante. Podría ser que encontráramos un lugar abrigado donde descansar. ¿Entonces se va? ¿Dónde iremos? ¡Espere! ¡Espere! No. Hace mucho tiempo que nadie me regalaba una flor. Adiós. Adiós. ¡Espere! ¡Espere! Tome. Tome este billete. Podría necesitarlo. Y esta fruta. La había traído para mi lunch. Había pensado en eso, pero téngala de todos modos. Yo se lo pago. Adiós. Nochebuenas. ¿De veras? Pero claro, pero córrele, no sé qué otro te vaya a ganar el cliente, ¡córrele! ¡Gracias, señor! Oficina del concejal, quiero poner una queja. Alguien regó las plantas en el parque Marcarto durante el día y esto es contra la ley de la sequía. Además, tenemos vendedores ambulantes por todos lados. ¡Auxilio! ¡Mande a la policía! ¡Un salvadoreño viene corriendo! ¡Ilegales! ¡La mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vuelve a la esposa! ¿Qué pasa? ¡La camioneta! ¿Cuál camioneta? De la policía. Anda a quitarle sus cosas a los vendedores. Ya se llevaron el carrito de hot dogs de Brandon. Yo no he visto nada. Lo que pasa es que usted quiere ser el tarugo para no seguir trabajando. No, vienen sin drones ni nada. De repente se paran, salen de la caminata y nos quitan todo. La temerera está llorando y las de las flores de ayer vienen, mírala. ¿$150? No nos vamos a la casa. Es que no hay gente, nadie compra. Usted sabrá lo que hace. Además, usted ya es un hombrecito y debe aprender a comprar.
talo del gas. ¡A mí! ¡Esa truca ya se ha venido! ¡Eh! ¡Naranjas! ¡Le digo que venía a robarme! ¡Era de la maratrucha o como se llamen esas pandillas! Oiga, ¿no sabe dónde queda la calle Grand View? ¡Ay! ¡No me moleste! ¿No ve que estoy muy ocupada? Ya me cansé mucho, mamá. Ya casi vamos a llegar. En casa de tus tíos va a haber una cena muy rica, ¿vas a ver? ¿Tíos? ¿Qué tíos son esos? Son los tíos que no conoces. Pero no me acuerdo dónde queda la dirección. Toma. Descansa, Rodri. Ay, Dios mío, estoy tan perdida. Sé que mi hermano vive por aquí, pero no sé dónde. Y ya no tenemos dinero ni dónde. Nos tomó casi 6 meses llegar desde el pueblo. Si no encuentro a mi hermano, yo no sé qué va a pasar con nosotras. Por favor, dime su nombre. Ándale, pues.